nacía esta idea que por mi mente ejercía cuando decía que era hora de ponerles corazón a las ideas vacías. Es mi profecía la que avasallaría, rimas en tus bafles estallarían. Quien sonreía para tu alegría, vengo de la oscuridad más sombría. Pensando rap, hablando rap, respirando rap, por esta nebulosa confusa que expresa que el escritor es preso de una profecía y un deseo, que para cuando muera seguiré sonando de fondo en tu coliseo. Hoy sueno desde Cerebro Estudios y con lo nuestro creamos el preludio. Sucedió que inspiración optó por el suicidio, por odio en mis folios. Mallorca, una isla preciosa, no es Alcatraz lo que sin barrotes y sin esposas. Mira, quítate la estupidez de la cabeza, empieza por hacer puzzles de cuatro. Facebook es puta mentira porque 48 personas no hay aquí ni de coña. Ni de coña. Perdón, Rubén, pero o sea, yo de tamaños entiendo bastante y 48 no hay aquí. O sea, 3 he invitado yo, con lo cual el resto son puro bulto. No hay 13 personas. Yo tengo un día fatal, fatal. Porque este evento se ha ido prorrogando, que yo no iba a hacerlo, y al final ha sucedido con una serie de catástrofes que me ha acompañado. Con lo cual vamos a hacerlo del tirón. Ya está, ¿vale? Patricia, tía. ¿Qué quieres? Un saco de besos, pura pupa. Polla. Una polla. Respétame. ¿Quieres un saco de besos pura pupas? Como los de ellos, de sabor a chocolatina con cromo, que quieres que te castigue. Patricia, que no bebas ese rollo, tía, te lo tengo más que dicho. O sea, suéltame las manos, ya una puta vez. Que quieres que te castigue para ser perdonado casi en instantes, sin represalias y riña con abrazos. Me dices que quieres que te sorprenda con magia y colores nuevos y te ponga buena nota. Te una patada, ¿eh? Quieres que te enseñe canciones repetitivas y tontas para verme bailar sin vergüenza y perdiendo la poca que me queda. Te quedas sola por la vida, pero ni un rollo, que yo ya no voy de ese palo. Ven al sitio que yo ya no voy de ese palo. Que quieres caerte y tropezar para que te ponga tiritas de muñecotes. Sé que tus lágrimas con mis sonrisas. Dices que quieres ser mi chico preferido de la lista, de la fila, del patio. Te lo decía, ya no te lo digo. De la clase. Pero yo no puedo darte todas esas cosas que me pides porque ya te has quedado con mi corazón y con mis poemas. Me parecería demasiado eso de regalarte también mi trocito de maestra. Mira, Patricia. Los secretos de tu corazón se describen en los libros de primaria. Son variaciones sobre el mismo tema. Algo que te convive para convertirte en línea angulada. Cada vez como un aro vaginal hacia el renacimiento, cada vez que te implora el deseo, te das a procesos. Y como si nadie te fuera la vida, me buscas por ese beso. ¡Qué mierda es esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? No, por favor, huevos, tía. ¡Suelta los huevos! ¿Qué? Tía, no. ¡Suelta, cojones! Tía, ¿qué? La envidia, ¿qué? ¿No me ves? ¿Por qué? ¿Eso qué pasa? ¡No! Ya. Bueno, pues está sido todo. Vengo con fonética poética y soy un estereotipo cuando derribo sin motivo tu material constructivo. Palpito cautivo, soy el mesías que inyecta anestesia en forma de versos.